Hola, aquí Robertus Games de vuelta en el canal. Volvemos. Voy a bajar el volumen de la música, creo que está alto. Volvemos con un nuevo vídeo al canal. Y voy a traer por primera vez Hearts of Iron 4. No sé qué saldrá de esto porque, bueno, como he avisado en Twitter, no es un juego que se me dé especialmente bien. Pero bueno, voy a intentar jugar una partida con el último DLC, el Battle for the Bosphorus. En principio tengo todos los DLCs instalados. Y bueno, la idea es jugar con Grecia y vamos a tirar por el camino de restaurar el Imperio Bizantino. Así que espero que os guste y espero que salga algo, que no me derroten en el primer vídeo, ¿no? Así que nada, estuve probando a ver si podía por lo menos derrotar a Turquía y tal, y yo creo que salió bien. A ver, salió bien a medias. Sé que puedo derrotar a Turquía, pero tengo que ir más rápido porque acabé atacando a Turquía en el 39, y en el 39 pues se metió en uno de los grupos, ¿no? Se metió los aliados y pues Gran Bretaña y Francia pues se metieron en mi contra. Tengo que ver si puedo hacerlo más rápido antes de que llegue el 39, a ver si puedo evitar que se meta en una de las facciones y por lo tanto pues poder tal. Así que voy a intentar hacer un poco más de focus en la parte política, aunque vamos a ir saltando, ¿no?, de las ideas políticas a las económicas, porque bueno, como veis, no es que esté muy bien Grecia para empezar, ¿no? Bueno, aquí tenemos a este señor que va a durar poco en el poder, así que no hace falta ni que os aprendáis el nombre. Ideología no alineado, régimen autoritario, tal. Elecciones en enero del 36 y partido gobernante Metaxa. Y bueno, como veis, tenemos deuda con las grandes potencias, porque bueno, pues entre la guerra de los Balcanes, ¿no? O sea, las fiestas que hubo ahí a finales del siglo XIX, principios del XX, contra lo que viene siendo Turquía y esas cosas. Y luego la Primera Guerra Mundial, pues no es que acabásemos muy bien, ¿no? Y pues eso, estamos en deuda con Gran Bretaña, Francia e Italia. Luego tenemos por aquí este fantástico plan hecho por Alemania, que como veis, pues nos aumentan los recursos para la venta. Y además, coste de leyes económicas más 25% y coste de leyes de comercio más 25%. Y luego encima tenemos un estado de inestabilidad política. O sea, una situación espléndida, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos Grecia, es una nación en crisis, para variar. Los monárquicos y los republicanos han perpetuado una lucha por hacerse con el país que acabó con la abolición de la Segunda República Helénica en 1935. El rey, un autócrata extranjero, sigue siendo una figura que provoca divisiones y cuyo futuro es incierto. El rey, si no me equivoco, es de una dinastía menor alemana. No me preguntéis ahora de dónde, porque no estoy seguro de si es de la zona de Sajonia o de por ahí, no. Pero es un perdón, es de una familia de esta de cuando Alemania estaba dividida en varios estados y tal, pues eso. Y viene de ahí. Que si no me equivoco, es la familia a la que pertenece nuestra, bueno, la que era reina, o sea, ahora es la reina emérita, ¿no? Sofía. Pues si no me equivoco, es la dinastía a la que pertenece. Que bueno, pues se cambiaron el nombre tras la... No estoy seguro de si fue tras la Primera o tras la Segunda. Creo que fue tras la Primera Guerra Mundial.
como Alemania era el enemigo, pues muchas de las dinastías reinantes que tenían cierto origen en Alemania, pues se cambiaron el nombre, pues porque para no llamar mucho la atención, ¿no? O sea, dado que Alemania era el enemigo, pues que no tuviesen ese rebusto alemán, ¿no? O sea, por ejemplo, la dinastía británica, que eran los Hannover, pues se cambió a Windsor, si no me equivoco. Y estos, pues que eran otra dinastía alemana, pues se acabó llamando de Grecia. Y bueno, mientras permanecen distraídos por su insignificante política interior, la revanchista Bulgaria se ha hecho fuerte en el norte, y Turquía, el enemigo natural de Grecia, ha sufrido una metamorfosis política en el este. Y eso, por no hablar del monstruo que aguarda el acecho al otro lado del Adriático. Este señor de aquí. Tan majo, ¿eh? Pues vamos a seleccionarlo. Me vais a disculpar y voy a jugar en civil, aunque probablemente acabe perdiendo igualmente. Pero ya os digo, no es que se me dé muy bien, y en regular pues como que no me acaba de convencer. Así que me vais a disculpar. Pero prefiero jugar en civil. Si jugase con el Tercer Reich o tal, pues sí, a lo mejor jugaba en regular. Pero para un país en el que es complicado el inicio, como es Grecia, pues casi que prefiero jugar en civil. Que esto no implica que vaya a ganar, o sea, ya os lo digo, pero me siento más seguro jugando. Y vamos a poner enfoque de la históricos, y bueno, pues vamos a empezar. Joder, qué carraspera más tonta. Y bueno, pues la situación para empezar no es que sea la mejor. Disponemos de una artillería y cuatro rifles para todo el ejército. Así que la cosa está complicada. No lo voy a negar. Vamos a coger a toda esta gente y vamos a ponerla en un ejército. De momento que se vengan aquí a la frontera con Turquía. Y vamos a poner, pues no sé, a este hombre, que es el único que es oficial de infantería. Vale. Eso por ahí. Vamos a poner las tres investigaciones iniciales. Eso por ahí. No sé si poner convoys. Porque tampoco, tal, pero no. Vamos a tirar por su marido. Que lo vamos a necesitar. Esto debería haber desaparecido. Ah, no, que tengo otro. Vale. De aquí, este todavía no podemos hacerlo. Y es el que tenemos que tirar para restaurar el Imperio Bizantino. Que vais a ver que es curioso, porque empezamos con los republicanos, luego nos pasamos a los monárquicos, luego otros que ya veremos quiénes se unirán a la fiesta. Pero bueno, así que vamos a devaluar el dracma para ir ocupándonos de la economía. Y bueno, dice, nuestros problemas económicos parecen no tener fin, y los impagos y las deudas nos han dejado en una situación económica insostenible. Tenemos que devaluar nuestra divisa para estimular la entrada de capital extranjero, aunque ello suponga un problema para algunas de nuestras deudas a largo plazo. Y bueno, pues dura poquito, 35 días, así que tal. Y por supuesto vamos a poner al rey bajo arresto domiciliario, que no salga de palacio. Es un tío que la verdad nadie quiere. Y no queremos que nos la líe en las elecciones, ¿no?
Y no sé, pues vamos a poner... Aquí habría que poner una fortaleza, por si acaso. Vamos aquí a poner fortalezas costeras. Y habría que poner aquí esto para conseguir un poco más de acero. Va a tardar la vida, pero bueno. Vamos a aumentar la velocidad. ¿Qué? Ah, vale. Todo da igual, vamos a pasar un poco. No tenemos mano de obra. Pero bueno, ya se irá solucionando. Y ahora, pues, a esperar. ¿Esto cuándo es? 16 días, vale. Y a esto le quedan 13. O sea, 13 no. ¿Qué narices? 20. 21 días, vale. Disculpad, soy de letras, vale. Como veis, nos hace perder estabilidad el rey. Y bueno, también tenemos otro magnífico malus, que es que somos una sociedad especialmente agraria, y eso nos quita población reclutable, y nos baja el rendimiento de las fábricas, tenemos monopolios extranjeros, o sea que habrá que ir deshaciéndose de eso a la larga. Y bueno, ahí está. Los venicelistas ganan las elecciones. El pueblo griego inundó hoy las calles del país para celebrar que el ejército haya decidido garantizar que los monárquicos no puedan interferir en los resultados de las elecciones. Los venicelistas han recibido el mandato de gobernar tras su regreso del exilio, pero se enfrentan a una ardua batalla y a una nación muy dividida, que no ha olvidado la horrible guerra en la que se vio envuelta por culpa de los venicelistas en 1919. Además, también queda en el aire la pregunta de qué harán los venicelistas con el monarca griego. Pase lo que pase, a Grecia le espera un futuro muy interesante. Y tanto. Y tanto, señores, y tanto. Bueno, aquí tenemos al Venicelos. Este señor... tan majo, con esa sonrisa tan
encantadora. Pero que igualmente no será el definitivo. De hecho, si no me equivoco, ya podríamos hacer, efectivamente. A lo mejor tiramos un poquito por aquí. Porque como muy tarde deberíamos hacer la guerra contra Turquía en el 38 para evitar que... Dice, cancela garantizar independencia con Grecia, pero me está garantizando la independencia. Ah, pues sí. Juraría que la otra partida me la eliminó antes de hacer el punto este, pero bueno. Vamos a tirar por ahí. Repatriar a los republicanos exiliados. Ahora que nuestro líder, Eleftherios Venizelos, vuelve a estar al mando, podemos invitar a nuestros camaradas a regresar del largo exilio que les impuso el régimen monárquico. Necesitaremos toda la ayuda posible para lograr la recuperación de nuestro país. No estoy gastando puntos de poder político, pero más que nada... por esto, por la deuda, que podemos ir ya pagándola, pero hay un foco por aquí que me permite pagar cada una de estas tres deudas en dos veces en vez de en cuatro. O sea, ahora cada vez que lo haga, pago un 25% de la deuda. Con ese foco, pagaría un 50%. Entonces, dándole dos veces ya habría pagado la deuda con cada uno de esos países. Prefiero hacerlo así. Aquí, en principio de momento, pues no sé si coger este que me da... poder político, tampoco es que es algo que necesite demasiado. Esto me da algo de estabilidad, pero me da apoyo diario democrático y no lo quiero. Este cuesta de momento demasiado. Vamos a aumentar un poquito más la velocidad. Pues total, mientras tanto no puedo hacer nada. Y creo que cuando se empieza a poner interesante ya es a partir de aquí del compromiso con los monárquicos.
Y bueno, ya la está liando. Y bueno, Turquía remilitariza los estrechos, que básicamente que se ha bajado los pantalones ante la Unión Soviética. Para, bueno, controlar un poco más los estrechos, pero eso, que... A nosotros pues tampoco es que importe ahora mismo demasiado. Y bueno, pues eso, remilitariza los estrechos, esta remilitariza Renania. No sé qué iba a decir. A ver. Creo que voy a hacer luego trasladar agricultores a las fábricas y luego ya tiro por compromiso con los monárquicos. O hago dos de esta. Bueno, la derrota de Etiopía. Quizá haga dos directamente. Sobre todo porque esto lo necesito. Vale, ya va quedando poco. Pero bueno, aunque se hago algo así muy... muy malo, por así decir, ¿no? Que no, o sea... algo que digáis, pero que ha hecho este... que ha hecho este tío, ¿no? No llevéis las manos a la cabeza, que ya os digo que no es que sea el mejor jugando a este juego. Entonces, pues eso. Que tengáis paciencia conmigo, ¿no? Y bueno, pues nada, vamos a ver, ya parece que vamos a tener esto, perfecto. Y ahora vamos a continuar un poco por aquí. Trasladar agricultores a las fábricas. La población parece vivir en una especie de fantasía y casi todos creen que podrán seguir en sus granjas el resto de sus vidas y salir indemnes del conflicto que se avecina. Se equivocan. No nos queda otra que empezar a cerrar granjas y trasladar a los granjeros a la fuerza hasta los centros urbanos para que puedan trabajar en sectores que sean más beneficiosos a corto plazo para el Estado. Pues claro, claro que sí. ¿Qué quieres tú seguir el modo de vida de tus padres y tus abuelos y seguir cultivando la granja familiar? Pues no, 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 amigo. El Estado sabe mejor que tú lo que te conviene. Y sobre todo lo que le conviene al Estado, ¿no? Y quieras o no, pues vas a ir a un cuchitril en el centro urbano y vas a pasarte la vida, pues, apretando tornillos en una fábrica, ¿no? Este de hacerlo, pues nos da más población reclutable. Lo único que nos quita estabilidad, pero bueno. Y ahora aquí tengo un dilema. Nunca sé muy bien a cuál dar. Creo que voy a tirar por este, pero no estoy seguro de cuál me conviene. Así que lo dicho, no llevéis las manos a la cabeza. Que a lo mejor estoy haciendo una locura, pero bueno, voy a tirar por este. Lo mismo me venía mejor el otro, pero bueno.
Ahí va, no, no quería poner este, que es 250, pero bueno. Con este vamos consiguiendo cierta experiencia militar, que nos vendrá bien a la hora de editar, cuando podamos hacerlo, claro. Por cierto, si está la fábrica civil, eso quiere decir que aquí ya... No, esto no, no quería. Quería... Que no, leche, que quiero la provincia. Pues nada, no... Me dice que no. A ver si le... No... Que no quiero darle al ejército, quiero la provincia, la... La provincia, hostia. Pues no, no hay... No solo. Ah, no, espera. ¡Acuste! Tiene un problema aquí. Se supone que la fortaleza que mandé construir, bueno, se ve aquí. Claro, digo, joder. Se tiene que haber construido ya, efectivamente. No voy a dar nada, a nada de momento de esto. Ah, vale, iba a decir, juraría que esto lo debería perder, efectivamente. Que lo necesitamos para conseguir mejores recursos. Vale, con esto, con este foco... Teóricamente perdemos el malus este de sociedad agraria y lo cambiamos por industrialización de la sociedad. Que algo es algo ya. ¿Por qué está tirando este pavo? Java oculto. Vale, todavía no sé. Porque ha hecho la convención de Montreux para poder remilitarizar los estrechos. Pero eso no quiere decir nada. O sea, quiero decir, eso no quiere decir que vaya a restaurar el Imperio Otomano, ¿no? Que puede ir por aquí. Lo único que todavía no sabemos qué camino va a tomar. Vale, ya queda poco, 6 días. En 6 días ya tendremos ese foco. Y probablemente antes de seguir con compromiso con los monárquicos, tiré por lo de devolución de la deuda a lo grande. Para ir quitándonos deuda. Pero luego después de ese sí, tiró otra vez por la política. Deberíamos tener mano de obra. Cuanto antes nos deshagamos de nuestras deudas, antes podremos empezar a transformar este país.
Debemos destinar más capital a pagar nuestras deudas para librarnos cuanto antes de nuestros dueños fiscales en el extranjero. ¿Qué nos da estabilidad? Que no sé si es la misma que nos ha quitado. No estoy seguro de si es la misma que nos ha quitado. O era un menos 15 de estabilidad. No me acuerdo. Vale. Pues vamos a tirar por ahí. Este creo que va a tener que ser este, pues este me parece que... Ah, no, los fascistas son amistosos, vale. Entonces, no. Población reclutable menos 7%. Yo pensaba que me daba más, más población reclutable. Qué raro. Aves, ya empieza. Poco, ¿no? Pero bueno, al menos ya tenemos algo. Y bueno, pues aquí tenemos el evento de todas las partidas, ¿no? Parece que ha empezado la fiesta en España. Y aquí tenemos la España nacionalista ha declarado la guerra a la República. Probablemente gane, porque, no sé, suele ganar, pero... Es curioso todo lo que ha podido hacerse con todo lo que ha podido hacerse... La España nacionalista, luego yo juego con ella y solo puedo conseguir el norte. O sea, tócate las narices. Pero bueno. Muy probablemente acabe ganando. Y nada, yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí. Llevamos algo más de media hora. La idea es terminar este foco y empezar a quitarnos la deuda. Que esto nos quita estabilidad. Y probablemente, ya os digo, cuando acabe este foco, seguramente lo que haga sea venir a compromiso con los monárquicos. Esto tendré que hacerlo en algún momento. Así que nada, espero que os haya gustado, que os guste la idea, ¿no?, de traer esto al canal, que os guste la campaña, ¿no?, que en principio, si se puede, va a ser restaurar el Imperio Bizantino. Y nada, ya veremos, ya sabéis, si os ha gustado, dadle un buen like, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Recordad que tengo un canal donde hago directos, tengo un canal de Twitch. Me podéis encontrar como Robertus Games y hago directos los fines de semana. Así que nada, si me queréis ver en directo e interactuar conmigo, pues seguidme por ahí. También tengo cuenta en Twitter donde pongo avisos y tal de si un día pues no tengo que retrasar el directo, no puedo hacerlo o no puedo grabar vídeo para YouTube o tal, lo pongo por ahí. En Twitter soy Games Robertus. Y nada, pues suscribiros al canal para más vídeos y darle a la campanita para que os avise. Y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.